Desde que comenzó la serie biográfica de Luis Miguel, su vida volvió a estar en el ojo público, pues múltiples secretos y verdades fueron revelados en la serie transmitida a través de Netflix. Desde las decenas de mujeres que pasaron por la vida del Sol, el maltrato que recibió por parte de su propio padre Luis Rey, hasta la misteriosa desaparición de su madre, Marcela Basteri. El paradero de Marcela es y seguirá siendo un secreto que probablemente el padre de Luis Miguel se llevó a la tumba. Muchos fanáticos de Luis Miguel esperan que en la serie de Netflix se revele dónde está Basteri. Existen un par de teorías que circulan en internet. La primera dice que Marcela Basteri perdió la razón y que está en un centro psiquiátrico. La segunda teoría dice que se encuentra viviendo con otra familia. Y por último, la tercera teoría apunta a que Luis Rey mandó a matarla. Sin embargo, Polo Martínez, amigo íntimo y ex-manager de Luis Miguel que lo conoce desde hace más de 30 años, reveló que en alguna ocasión el cantante le confirmó sin querer lo que había pasado con su madre. Yo no puedo decir nada. Sé que fue a buscar a su hijo Sergio y que luego se iba a encontrar con el papá. Pasó un tiempo y no hablamos más. Asimismo, dijo sentirse molesto con aquellas personas que afirman que Luis Miguel nunca buscó a su madre, porque no fue así. Cuando algunos parientes dicen que Luis Miguel no la buscó, no es así. La buscó por todos lados. Lo dije mucho tiempo antes de que saliera la serie. Luis Miguel había ido a los servicios de inteligencia judíos. Y cuando esa gente le dio un informe, me dijo, que Dios la tenga en la gloria. Así que algo le comentaron muy fuerte, porque él estaba convencido de eso. No obstante, Luis Miguel jamás quiso confirmar el paradero de su madre, y siempre evade ese tema cuando la prensa lo interroga. ¿Crees que sea cierto?